Buenos días a todos y a todas. Permitirme también que mis primeras palabras también sean de agradecimiento a los estudiantes del Instituto Joaquín Araújo de nuestra ciudad, que están aquí presentes junto con su directora y también profesores, y por supuesto también sumarme a las palabras que ha dicho el concejal de daros la bienvenida a aquellos que venís de otros lugares. Bueno, para mí es una satisfacción, no cambio poco el protocolo porque yo quería escuchar a Joaquín, se lo he dicho, que la verdad es que cada vez que viene por Fuenlabrada aprendemos de él y aprendemos mucho. Yo decía anciano, yo le diría maestro campesino, en este sentido, ¿no? Porque la verdad es que uno se queda maravillado por las intervenciones que tiene y además le tengo que agradecer públicamente pues la colaboración estrecha y la amistad que tiene con esta ciudad de Fuenlabrada, que es un valor añadido para nosotros diariamente. Me vais a permitir que haga una ligera o breve fotografía de lo que es Fuenlabrada, sobre todo para aquellos ciudadanos y ciudadanas que venís de otros lugares, para que llevéis mayor conocimiento de la ciudad y luego, pues, lógicamente, cómo la estamos tratando. Deciros que Fuenlabrada, para que tengáis una idea, es la cuarta ciudad en número de habitantes del conjunto de la Comunidad de Madrid, la segunda a nivel industrial, con 199.000, cerca de 200.000 habitantes. La historia de Fuenlabrada es reciente, es una ciudad, digamos, joven, no hay prácticamente patrimonio, y esto a qué se debido. Daros un dato que me parece significativo, es que entre el año 1970 y 1973, es decir, en la época de la dictadura, se concedieron 63.000 licencias urbanísticas. Quiere decir esto que esto os puede dar una fotografía de lo que era una ciudad, o sea, un pueblo totalmente agrícola y ganadero, cerca de Madrid, pero que se trasladó a ser una ciudad urbana sin ningún tipo de control urbanístico de su crecimiento. Es decir, vuelvo a repetir, entre 63.000 licencias en 3 años aproximadamente, sin ningún tipo de ordenamiento. Pero además, con la extensión de Madrid, en todo, sobre todo lo que llamaríamos el eje de la carretera de Toledo, se fueron creando grandes naves industriales dispersas entre sí. Yo digo que se puede ver claramente el reflejo de lo que fue una ciudad que fue objeto de una especulación en ese periodo de tiempo urbanística tremenda. Y que tuvimos que los ayuntamientos democráticos de 1979 intentar, dentro de esa desorientada licencias que dieron, poner orden en aquello que se había realizado dentro, lógicamente, de las posibilidades que teníamos. Por lo tanto, esa es la fotografía y es una ciudad joven, que va a ser la ciudad más joven de Europa, entre el año 84 y prácticamente el año 89, donde el primer objetivo de aquellos equipos de gobierno pues era parar la especulación, intentar ordenar dentro del respeto, lógicamente, a algunos de los derechos que podía haber respecto a esas licencias, ordenar la ciudad con el fin de que tuviera un crecimiento más armónico dentro de esas posibilidades que se podían tener. Y de ahí, pues lógicamente, se estuvo trabajando con la aportación no solamente de distintos equipos de gobierno, sino fundamentalmente con muchos ciudadanos. Yo siempre digo que en Fuenlabrada hubo un pacto no escrito para trabajar junto con colectivos ciudadanos para ordenar lo que la herencia que los ayuntamientos democráticos habían recogido. He dicho esto, seguramente decir en este momento a muchos de los estudiantes que no había una planificación en su momento cuando se hizo, ni para centros educativos, ni para áreas de verde, ni para centros de salud,
es decir, era algo que había que hacer prácticamente después. Es decir, que crear un hábitat más confortable en la ciudad en este periodo de tiempo, de ayuntamientos democráticos, a alguien le pueden parecer muchos años, pero cambiar lógicamente una ciudad significa un reto importantísimo. Y lo quisimos hacer también de una forma sostenible. Hay que tener en cuenta que cuando voy por ahí, por otros lugares de España, y digo, y decimos que somos la segunda ciudad industrial de la Comunidad de Madrid, el hecho de que tengamos unas zonas protegidas, a las cuales luego me voy a referir, protegidas en los planes generales, en este parque agrario son cerca de 358 hectáreas protegidas en el plan general, os podéis imaginar todos y todas que cuando este país se lanzó entre los años 90 y 2000 a un crecimiento, y coincido con las palabras que decía Araújo, de forma descontrolada, pues no cabe la menor duda que la ubicación del parque agrario fue objeto de mucha presión hacia el equipo de gobierno que presido para convertirlo en suelo residencial, teniendo en cuenta que está cerca de la universidad, que está cerca del hospital de Fuenlabrada y al lado de una infraestructura como es el metro, con lo cual la presión que sufrimos en algún momento por las grandes constructoras, os podéis imaginar que es fuerte. Yo siempre cuento que a mí me pidió una vez una reunión una gran constructora española, que no voy a hacer publicidad, para decir que, bueno, que esto era una joya, el tema de las huertas, que no se entendía que al lado de una parada o al lado de la universidad y al lado del hospital tuviéramos protegido las huertas de nuestra ciudad. Bien, duró la reunión 20 minutos, como podéis comprender, lo que querían era una recalificación, a la cual tajantemente me negué. Y me negué porque creo que hay que cuidar fundamentalmente este, en la línea de lo que comentaba, una cosa es el crecimiento, y lo decía muy bien, pero lógicamente eso también empobrece a las propias ciudades. Y de ahí que nuestras huertas estén protegidas, de ahí es que estemos colaborando, trabajando conjuntamente con los propietarios, con los agricultores de nuestra ciudad. Se está haciendo un trabajo bajo mi punto de vista importantísimo por parte de la Concejalía de Sostenibilidad de nuestra ciudad, y eso condujo también esa presión a que somos el único ayuntamiento de España que el 100% de nuestro planeamiento urbanístico sea expropiación. Yo sé que esto a veces en sectores económicos suena muy duro, pero es el manejo que podemos de esa forma poder controlar el desarrollo de una ciudad de una forma sostenible en ese sentido. Por lo tanto, agradecer en este caso a los organizadores de este tercer encuentro estatal de Intervegas en nuestra ciudad, que sepan que estamos comprometidos con este proyecto, y en todos los foros donde podamos participar, lógicamente trasladaremos al conjunto de los ayuntamientos, como ya lo hemos hecho recientemente a la Federación Española de Municipios y Provincias, de la cual pertenezco a su Junta de Gobierno, el tema de que en los próximos meses, en la comisión oportuna, pues se trate de este tema con el fin de trasladar al conjunto de los ayuntamientos españoles también una predisposición a trabajar conjuntamente con este proyecto que nos parece magnífico. Termino también pues haciendo un poco publicidad de la ciudad, si me permite. Es lógico, ¿no? Saben los estudiantes y los maestros de Fuenlabrada que somos el primer ayuntamiento de España que tiene cubiertas las becas desde los cero a la universidad. No hay parangón. 1.300 universitarios de nuestra ciudad reciben beca del Ayuntamiento de Fuenlabrada en ese sentido. La primera oficina de intermediación contra los desahucios se fundó en Fuenlabrada hace 7 años aproximadamente. Es decir, que tenemos una agenda social muy potente
en la cual creemos que es una forma de apostar por el futuro de la ciudad. Somos una ciudad de trabajadores y de trabajadoras, nos sentimos orgullosos de ser una ciudad de trabajadores y trabajadoras y por eso quizás estamos más comprometidos con todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y con ese pacto social no escrito del cual hacemos gala para seguir profundizando y avanzando de una forma sostenible en nuestra ciudad. Me ha apuntado aquí unas cuantas cosas y me ha dicho que te las voy a fusilar y me las hago bien y ya me despido y que haya buen encuentro en este caso. Así que nada más y muchas gracias.